okay hello everybody have a good one thank you for your greetings it's a nice night for today and we are going to begin studying english and be welcome thank you for coming thank you for joining to your class well my name is edwin garcia i'm going to be your english teacher and it's time for making a little reflection for beginning the class this reflection is for knowing is to learn values because in ESC education, we are going to learn English, but we have to learn values. Okay, in this time, we are going to read the book of Matthew, chapter number five, and the versicle is 48. Pay attention because the Lord said to us, "Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect." One more time, Matthew five forty-eight: "Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect." This is according to the New International Version, and the value for this time is going to be, "Be perfect." Be perfect Ok bienvenidos gracias a todos por conectarse es un gusto estar con ustedes en la clase de idioma inglés eh, vamos a arrancar verdad como es costumbre con todos los grupos llevamos una dinámica y es leer un versículo de la Biblia todas las semanas lo estamos haciendo con la dinámica de verse by verse o de verso por verso. Y pues para esta semana nos corresponde el versículo 48 el versículo 48, de el Evangelio de Mateo en su capítulo 5. Eh, este versículo incluye eh, siempre lo que sería un valor. La idea de leer estos versos en las clases de idiomas en primer lugar es aprender principios de la Biblia. Como parte de su formación académica, nos preocupamos no solo por el, el, los saberes ¿verdad? a desarrollar, sino por el saber ser. Y eso lo cubrimos a través de reflexionar al inicio de la clase con algunos versículos que se encuentran en la Biblia. De estos versículos vamos a destacar ciertas palabras, las cuales vamos a extraer como valores o principios que podemos aplicar a nuestra, vida, a nuestra vida de parte de la Biblia. Ahora, en el área de English, vamos a utilizarlos para aprender inglés, vamos a usarlos para ir viendo algunas palabras, su origen y algunas pronunciaciones. En este caso, eh, la versión, digamos, en español, Reina Valera nos dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces notaremos que lo que se repite es la palabra perfecto. En inglés vamos a examinarla ahora de acuerdo a un diccionario. La página que estamos viendo a continuación se llama dictionary.com. Usted la puede accesar desde your mobile device, desde una computer, desde donde sea, usted puede entrar. La dirección no se pierde, solo ponen dictionary.com. Es un diccionario inglés-inglés. Es decir, no es un diccionario inglés-español. Aquí no vamos a encontrar ninguna palabra en español. Es full English. No sirve para varias cosas. El primer uso que le vamos a dar nosotros es para buscar el término perfect, oh, eh, que es este que tenemos acá. Eh, cuando se busca, normalmente aparece aquí lo que es el término, ¿verdad? aquí está destacado y luego hay una información que va a ser de suma importancia para cualquier palabra que estemos buscando del inglés y es en esta parte de aquí solo que debemos tener en cuenta lo siguiente y es que aquí nos aparecen dos tipos de sistemas o notaciones fonéticas para pronunciar eh, una es la que se llama el phonetic spelling que es como una versión actualizada digamos o, o más moderna y la versión más tradicional que es el IPA. La que estamos viendo aquí en pantalla ahorita, estas dos, es el Phonetic Respelling. Pero si nosotros quisiéramos ver el más clásico de, los, de, las, de las escrituras fonéticas, solo se le da aquí en donde dice Show IPA y pasamos a esa parte. Entonces, de esta palabra vamos a encontrar dos cosas interesantes, y es que es una palabra bisílaba. La primera sílaba está compuesta por la p, la i e, y la r, y la second one está compuesta por la, F, la e, la i, la c y la ch. Tenemos dos letras e en esta palabra, pero estas letras en inglés debemos estar conscientes que las vocales se comportan diferente. Nosotros tenemos i, I o, u. En inglés, las cinco vowels, que es I, E, -M A, O, U, pues esos son cinco de sus sonidos, pero tienen más. Entonces, aquí vamos a encontrar dos cosas, y por eso se vuelve interesante la palabra o el valor que se extrae, digamos, del versículo. Y es que ya identificamos que es bisílaba, pero la palabra se pronuncia diferente dependiendo del uso que se le esté dando en el inglés. La palabra perfecto en el inglés tiene dos pronunciaciones. Una es cuando la palabra se usa como adjetivo o como nombre. Es esta pronunciación. Y la otra es cuando la misma palabra se usa como un verbo y tiene esta otra pronunciación. Eh, en el versículo en donde estamos leyendo ahorita, se está usando como adjetivo para destacar la cualidad de perfecto. Entonces, la pronunciación para el caso del versículo o para el caso de cuando estamos hablando de lo, lo perfecto es esta que está acá. Esta pronunciación es curiosa porque notarán que la E que está aquí se ve diferente aquí. Y la E que está aquí se ve diferente aquí. Y es porque son dos sonidos diferentes. Este sonido es parecido a una OR, como una UR. Como que estuviéramos pronunciando OR, OR, POR, POR. No es PER. O sea, en ningún momento cabe destacar que esto en ningún momento suena a una E. Ni en este caso, ni en este caso. Suena diferente. Suena a or, or, en este caso, or, or. Y la otra E que está aquí tiene este símbolo que notarán que parece como una I mayúscula. De hecho, es uno de los sonidos que tiene la letra E en el inglés. La letra E en el inglés por sí sola se dice I, que es como la I del español. De hecho, es el mismo sonido y ahí es donde a veces la confundimos. Pero aparte de eso tiene un sonido que se le llama el short sound o el sonido corto, que es un sonido como i i i no es i es i. Entonces ese i es el que se usa acá. Es el mismo sonido que se usa para decir inglés en español. Usted cuando lee inglés en español ya sabe que se lee como english, english, english. I i es el mismo sonido. Entonces para usar la palabra perfecto en inglés como un adjetivo, debemos de leerla como perfect, perfect, perfect. Si se fuese a usar como un verbo, en el caso de ser un verbo, acá, esta ya suena como una vocal que se llama shua. La shua es un sonido importante en el inglés, único del inglés. Es como hacer a, a, a. Y se parece mucho a este sonido. Entonces, suena bastante parecido. Per, per, per. Este es un poco más fuerte. Per, y este es. Per. Y en este caso, esta sí suena a una E como el español. Perfect. perfect. Entonces, tenemos dos posibles pronunciaciones para esta palabra. Cuando es adjetivo o nombre, sonará a perfect. Cuando es el verbo es perfect. Perfect, 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 perfect. Son las dos posibles pronunciaciones. Adicionalmente a esto debemos de destacar que dictionary.com tiene también acá un icono de bocina, que es por si usted quiere escuchar la pronunciación de las palabras. Entonces claro le puede. Perfect or perfect. Y ahí encontrará las dos pronunciaciones. Perfect or perfect. Luego, pues nos da los usos. Nos dice que la palabra como adjetivo, ¿verdad? Tiene. Eh, se usa para describir la. lo que sería un ideal o lo que se marcaría como el llenar completamente lo que sería una habilidad. También nos dice que es definido, ¿verdad? Como la mejora de progresiva de lo de algo práctico o de una base teórica. Como nombre, pues nos da ejemplos del de lo que vendría siendo el perfect tense o el tiempo perfecto o los tiempos perfectos utilizan esta palabra como perfect, perfect y como verbo que es sinónimo de finish de terminar algo, de completar algo, de llevarlo a feliz culmino. Eh, la palabra, si la examinamos en la imagen, se parece mucho entre el inglés, el español y el francés. Y eso siempre ocurre cuando una palabra proviene de raíces de latín. Y este es el caso de esta palabra. Viene del latín perfectus. Y por esa razón se parece mucho entre el inglés y el español. El inglés es un idioma que se ha visto influenciado en parte por el germano, eh, es decir, lenguas eh, como las lenguas nórdicas, y también en parte del latín. El latín al inglés llegó gracias al Old French o el, el francés antiguo. Bueno, con eso estaríamos cerrando la parte de introducción al versículo y nada más meditando un poco respecto de Be Perfect. Esa frase, ¿verdad? Se encuentra inmersa dentro de un tema que es el Sermón del Monte o del Sermón del Monte que dio Jesús eh, y que en el cierre toca el tema de Love Your Enemies o amar a los enemigos o el amor hacia los enemigos. En ese sentido... Eso de be perfect o ser perfecto, Jesús lo puso partiendo del hecho de que Dios eh, es perfecto. Nosotros diríamos, bueno, que si una persona llegue a ser perfecta es casi como utópico, es casi como imposible. Eh, la perfección para nosotros va en términos del improvement, como lo acabamos de leer. Eh, es decir, como cristianos, ser perfectos debe de ser más bien. Eh, apuntar a tratar de ser mejor todos los días, es decir, día con día buscar ser mejor persona, ser mejor padre, ser mejor madre, ser mejor hermana, ser mejor vecino. Como en términos generales se habla de amar a los enemigos, debemos de mejorar en el sentido de no ser acepción de personas. Eh, en ese mismo contexto, Jesús habla acerca de que hay eh, Dios manda la lluvia, Dios manda la lluvia, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Así debemos ser nosotros también. Debemos de amar a todas las personas, sea que nos llevemos bien o no nos llevemos bien con ellas, sea que tengamos problemas con ellas o no tengamos problemas con ellas, deberíamos siempre tratar de llevarnos bien con todos, superar esas diferencias. Eso sería. Perfect. Well, that's going to be all. Con eso terminamos y vamos con el tema de nuestra clase. Well, uh, we are, are going to make an introduction. Introduction is like to make a presentation. Presentation for, for why or from who? Well, in this case, about yourself. You are going to make an introduction for yourself. Bueno, vamos a iniciar con lo que serían las llamadas presentaciones personales. En inglés se dice introducing myself. Cuando decimos introducing myself, es presentándome a mí mismo. Cuando decimos introducing yourself, es la misma cuestión, pero diciéndolo presentándote a ti mismo. Debemos destacar algo. Tradicionalmente encontramos vocablos que podrían ser synonyms o sinónimos. Uno es Presentation y otro es Introducing. Ahora, de los dos, el que se usa más en términos del English es Introducing y no Presentation. Introducing, aunque cuando lo leemos decimos, eso suena a Introduction, e Introduction suena a Introducción, y pensaríamos, bueno, Introducing myself es introduciéndome a mí mismo. No, no way. Una introducción una introduction es también conocida como presentación. Cuando alguien dice, I'm going to introduce myself, me voy a presentar a, sí, a mí mismo. Entonces, el término introduction, introduction, no se traduce siempre como introducción. Tiene una segunda traducción que se daría en el blanco con el término presentación aunque en inglés existe presentation, pero es poco usual o menos común que nos digan presentation yourself o presentation myself. No es muy común. El término quizás si se usa presentation es personal presentation, pero para presentarme a mí mismo ante otras personas es introducing myself, introducing yourself. Bueno, vamos a comenzar con esto, pero antes de ir a resolver algunos ejercicios y a trabajar algo de, eh, de pronunciación, vamos a aclarar algunas cosas. Bien, aquí nos dice la chica: My name is. Es una de las formas o una de las frases con las que yo puedo presentarme hacia otras personas. My name is. Ahora, necesito que esa frase la, eh, la marquemos, digamos, de una manera que sepamos cómo pronunciarla correctamente o de dónde viene esa pronunciación. Entonces, vamos a hacer acá al lado eso. Esta es la frase, my name is, es la que vamos a usar, es una de las que vamos a usar, porque no solo esta se puede usar, esta es una. Pero vamos a ponerla de acuerdo al IPA. Vamos a usar en las clases mucho el IPA. El IPA es un sistema que nos va a facilitar el saber pronunciar bien las palabras en inglés. Tradicionalmente la mayoría de teachers venimos y le decimos, vaya, repita conmigo, repeat, y ahora diga eso que está acá. Es, digamos, lo, lo tradicional que solemos hacer la mayoría de teachers. Solo déjenme acá eh, pasar la transcripción del de IPA, ¿verdad? Para, para que sea de acuerdo a, a, a lo que el IPA nos dice. Vale. El IPA nos dice que my, la palabra my, como está ahí, debe de ser con un sonido I. O sea, la, la Y que se encuentra acá llevaría un sonido como este. Eso es lo primero que debemos de destacar. My. La Y sola suena a I. ¿Qué sonido más está en I? Es el de la Y griega y la I latina. Es decir, Y o I latina todas suenan igual. Si está sola la Y, si está sola la I latina, es I el sonido que les corresponde. I. I. Y se denota pues con una especie de A y la I, la corta. Esa Debemos distinguir siempre que lo que esté entre esas barritas, entre esas dashboards, eh, es el sonido. Y entre estos sonidos se distingue entre una I, capital letter, una letra mayúscula I y una letra minúscula I, nos va a distinguir el sonido. La minúscula es la que va a ser larga, como la del español. Y la mayúscula tiene que ser muy corta, como. Y y y y en ese caso my se compondría de esa situación de algo como una a y una i my my bien pero tenemos una segunda en ese caso la segunda es name bueno la palabra name pertenece a un bloque de, eh, de palabras que las conocemos como las magic i magic e o la e mágica. La e mágica en el inglés siempre vamos a encontrar un patrón eh, y eso se comparte entre el inglés y el francés. ¿verdad? Quienes llevan clases de francés seguramente van a escuchar de esto que vamos a decir a continuación o se les va a parecer muy parecido ¿verdad? a lo que sucede en el francés. En este caso, las palabras en inglés que terminan en e, la e nunca suena. La e es muda al final de las palabras no tiene sonido. Sin embargo, que no tenga sonido no significa que no haga nada. Ella cumple una función. En estas palabras, en donde la E es la última letra, antes de la E hay una consonante. Hay algunas excepciones, pero ahorita no voy a profundizar mucho en eso. Y antes de esa consonante está una vocal, cualquier vocal. Decimos que esta... Le traslada un sonido largo a la vocal que está aquí. Entonces, la A del inglés, su sonido largo es A. Por eso, cuando decimos el ABC, decimos ABC, porque el nombre de esta para su sonido largo es A. Entonces, decimos My name. Y nótese que lo que suena al final es la M. My name. My name. Entonces, ¿de dónde sacamos el E? De acá. Es un sonido largo. Y vamos a ir identificando como patrones a medida que avancemos. Y aquí ya está un patrón. Ya habrán notado que cuando se usan sonidos largos, los sonidos largos casi siempre proceden de alguna combinación de vocales, como el español, como la A y la E, que están acá, sumadas a algún sonido corto del inglés, como la I. My name. Y ahora vamos con el último. El último es interesante porque cualquiera diría, bueno, pero es que eso se pronuncia igual ¿verdad? como en español. No, es diferente. La última parte, que es el verbo to be, en su forma para lo que vendría siendo eh, tercera persona, en este caso es para un it, porque estamos hablando del nombre. Eh, mi nombre es, verbo to be, cero estar. En este caso, el sonido es este, miren, es is, con una s vibrante sonando como que fuese una z. Entonces, esto sería más o menos eh, la pronunciación fonética de esas tres palabras. Son tres palabras monosílabas. Y allí está la gran diferencia entre la separación silábica del inglés y del español. Porque, por ejemplo, vaya, esta y esta, claro, está una sílaba, no hay mucho que perderse, parecido al español. Pero esta, cuando nosotros la vemos, nuestra cabeza, como piensa en español, piensa que esta es una sílaba y esta es otra. Y de ahí es donde a veces ocurre el error y dicen, ah, mi, dicen mi acá, como que fueron ahí, y luego dicen, name, mi name is, no. Está leyendo con sonidos del español y ese es un graso error. Esto es my, esto es name, es monosílaba y este es is. Ojo, no es lo mismo decir is con un sonido s de s silbante o s sin vibración a decir is con un sonido z. z, z. My name is, my name is. My name is, esa debe ser la pronunciación que debemos de buscar con ustedes. Por ejemplo, si eligiésemos esto, ahora que sabemos acá, diríamos My name is Angie. My name is Angie. Y claro, el nombre de ella no nos interesa ahorita buscar su pronunciación, pero podríamos ver cuál es la pronunciación correcta de ese nombre, pero no vamos a llegar a esa parte. Lo importante es esta frase. Ahora, ya habrán notado también que hay algo que se repite en estas tres palabras que hemos examinado hasta el momento, y es que todas tienen este sonido, miren, en común, en todas nos aparece. Eh, esto es lo que se conoce como el phonetic system o sistema fonético, el cual vamos a irlo estudiando con las frases que vayamos viendo. Eh, ahorita que estamos en Basic English o en el nivel básico, vamos a recurrir mucho a esta situación, puesto que nos va a ser de una gran utilidad para poder gesticular correctamente frases ya en inglés. La idea de esto es como irme aprendiendo las frases y contestar de acuerdo a esa estructura de las frases, sin necesariamente meternos ahorita a la gramática o a explicar. Qué es cada una de esas cosas. Solo darnos como la idea de lo que tengo que decir o lo que tengo que expresar y cómo debo sonar. Entonces, my name is. Y usted agrega su nombre. En mi caso, yo puedo decir, my name is Edwin. My name is Edwin. Y agrego mi nombre. Bueno, pero habíamos dicho, esa es una forma. Pero hay una segunda forma, pero antes de ir a la segunda forma vamos a hacer una pequeña práctica. Todos se van a presentar con esta frase. Voy a irlos escuchando y me van a decir "My name is" y me dice su nombre, solo el primer nombre, "Your first name", solo eso. Así como Angie que solo tiene eso. Bien, traten de encenderme esos micrófonos al momento de escuchar su nombre. ¿verdad? Y vamos a irnos presentándonos, presentándonos, cada uno con esa expresión. My name is, my name is. Bueno, comienzo en el orden que los tengo en la sala. Eh, María Concepción, puede decirnos la frase, por favor. Adelante, María Concepción, puede participar esta noche. Hello María, no le escuchamos muy bien, María. Hablale. Adelante. Como que tiene problemita. Eh, veamos, Yair. Adelante, Yair, su participación. Veamos Margarita Lopez. Uh, um, my name is Margarita. Okay, thank you so much. Very easy. Veamos ahora Natalie Muñoz. Uh, hello, my name is Natalie. Okay, thank you so much. Well, you don't. Bueno, me indica de los que tuvieron problemita, me indican si, si ya lo resolvieron para participar. Es ok, María Concepción, adelante, trate de hacerme la frase. My name is Mary. Okay, well, thank you so much. Good dawn. Muchas gracias. Bueno, pero les decía esa es una forma de presentar. Eh, eh, ahora podemos agregar algo más y es una segunda forma de hacer una presentación que les diré a yo esta es la forma más común que lo hace un nativo hablante y es usar una de esas dos, de hecho una más que la otra. Voy a poner la primera por cuestión de, de orden. Y es decir esta frase. Y hay una segunda que es usar la frase contractada. Y en los puntos suspensivos va el nombre. Entonces pasamos de decir tres palabras, en una a decir dos y en otra solo decir una. Por eso es que esta es muy usada. La que prefieren es la segunda. Pero bien, antes de eso, antes de pronunciarlas. Para que la gente da un mejor, vamos a, o les voy a poner acá lo que vendría siendo la escritura de ambas de acuerdo al sistema que se llama International Phonetic Alphabet o Alfabeto Fonético Internacional. Recuerden que eso que pusimos, my name is, así se conoce como IPA, International Phonetic Alphabet o Alfabeto Fonético Internacional, es el nombre que se recibe. Bien, en el primer caso, es el yo. Bien. Esa suena igual que la del my. Es el mismo sonido. Va a sonar a I. I. Ese es el sonido que le corresponde a lo que vendría siendo la, eh, la vocal I del inglés. I. Y es para decir yo. I. Vamos a usarlo mucho en este tema, ¿verdad? Entonces, eh, de ahora en adelante se nos va a venir muy frecuente pronunciar a cada rato I. I. Y la siguiente, ahí es donde viene el dilema, porque como nosotros vemos una A, pensamos que es como la A del español y decimos am. Si usted anteriormente en clases de inglés le acostumbraron a decir I am, I am, déjeme decirle que no está mal, pero usted está sonando muy latín, muy latino, con acento latino. El acento inglés utiliza otra expresión o otra vocal y es la vocal I. Es una mezcla de A y E. O sea, no es solo la A, porque cuando decimos am, lo que hacemos nada más es A, la A del español. Pero la que se debe usar acá es una short A o A corta. Esa A corta del inglés implica sacar en el mismo momento la A y la E. A es abajo, la E es cerrada. Entonces, esto es I, 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 I am, I am, I am. Entonces, notarán que nuestro oído, nuestro oído escucha más la E. O sea, suena más la E que la parte de la A. I am, I am. Y es porque venimos arrastrando este sonido que ya hicimos I, I, ya la boca está entreabierta. Entonces la A casi no baja. I am. I am. I am. Si usted dice I am, pues está bien, pero usted está sonando muy latino. Quiere sonar más como un norteamericano, dígalo como I am. I am. I am. Y ahora vamos con la segunda. Que con esta también pasa lo mismo se nos ha acostumbrado quizás a pronunciarla más como am la contracción am am es lo que hacen la mayoría de teachers decirle mire diga am la contracción de I am es am así se lo dicen I am es am pero no es es el sonido que hace un norteamericano el sonido que el norteamericano nos hace es más como una i y una m y suena más a im escuchan la diferencia entre decir am y decir im I'm. im im am im noten la diferencia no es lo mismo decir i am i am que decir i am i am i am, I am. I am. No es lo mismo decir am que decir I'm. Am. I'm. I'm. Trate de buscar mejorar su pronunciación en inglés. Nosotros vamos a ayudarle dándole estos tips y estos consejos de cómo sonar más como un English native speaker, como un hablante del idioma nativo. Debemos de irnos quitando, despojando, de esas cosas que el español nos causa. Eh, y la única manera es deshacernos de la idea que los cinco sonidos de vocales del español son los que voy a hacer siempre en el inglés. En el inglés hay más sonidos vocales y por lo tanto la variabilidad es mayor. Esta es mucho más fácil porque, por ejemplo, yo me puedo presentar o si fuéramos Angie, podríamos decir, I'm Angie. I'm Angie. Y es mucho más rápido que decir, My name is Angie. Por lo general, en el inglés se busca transmitir la información con la menor cantidad de palabras. Eh, yo siempre lo manejo o se los expreso de la siguiente manera. Miren, el inglés es como que a ellos le dijeran, si tú hablas menos... Si tú decís menos palabras, te vamos a pagar. Entre menos palabras digas para darte a entender o para dar tu mensaje, mira, vas a recibir más billetes. Es como ese intercambio, ¿verdad? Es como un intercambio que ocurriera en ese sentido. Eh, Ahí es donde tenemos esa situación de que a veces desconocemos o no comprendemos. ¿Cómo es que funciona el inglés? Y pensamos, es que hablan muy rápido, es que no les entiendo, es que a ellos les pagan por hablar rápido. Entonces, un nativo hablante prefiere mil veces presentarse diciendo, I'm, I'm, y el nombre, por ejemplo, si yo me presentara diría, I'm Edwin. Hello, everybody, I'm Edwin. A decir, my name is, porque con my name is pierde más tiempo. Tiene que decir tres, tres eh, palabras y el nombre cuatro palabras. En cambio, con la de abajo solo dice una palabra y el nombre. Y allí se acabó. Por eso, incluso más usada que la sin contracción. Porque la sin contracción también se puede usar y yo puedo decir: I am. I am Edwin. Miren, tres maneras diferentes de presentarse. My name is Edwin. I am Edwin. I'm Edwin son tres formas diferentes de presentarse ¿cuál es la que la correcta todas son correctas ¿cuál es la preferida de un native speaker la última es la más rápida y la más sencilla bueno time is over se nos ha terminado el tiempo darle una viol con eso vamos a terminar el día de ahora la clase uh, tomorrow we are going to continue mañana continuamos y vamos a trabajar con la otra parte del material donde vienen las question and answers. vamos a ir viendo cómo dar respuestas a preguntas que tienen que ver con la personal presentation o el introducing yourself well goodbye everybody may God bless you and I wait you tomorrow bye bye Goodbye, see you tomorrow you. Goodbye, teacher. Bye, everybody. goodbye teacher goodbye teacher thank you, thank you. See you. Goodbye.